Hola chicos, como sabéis esto es Doctor Alfa y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio, el ejercicio 4 de la convocatoria 2018-2019 de EBAU de Madrid, en la asignatura Matemáticas 2, ¿vale? Matemáticas académicas. Bien, el ejercicio decía lo siguiente: la probabilidad de que un pez de determinada especie sobreviva 5 años es del 10%. Es decir, la probabilidad será del 10%. Nos dice, si en un acuario tenemos 10 peces, n igual a 10, hallar la probabilidad de que al menos dos de ellos sigan vivos dentro de 5 años. Es decir, la probabilidad de que al menos significa que x sea mayor o igual que 2. Este sería el apartado A, que al menos dos peces. Es decir, que tengamos dos peces, tres peces, cuatro peces. Es decir, esto sería la suma de la probabilidad de 2, de x igual a 2, más la suma de la probabilidad de x igual a 3, y así continuaríamos hasta 10. ¿Qué ocurre? Que eso es una tarea pues demasiado larga para resolverla. Y tenemos que encontrar otra manera más sencilla de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. La probabilidad de que sobrevivan más o igual que 2, es decir, al menos dos peces, va a ser 1 menos la probabilidad de que no sobreviva ninguno, más la probabilidad de que sobreviva 1, y ya está, porque si sobrevive 2, está dentro del mayor o igual que el 2. Es decir, vamos a calcular la probabilidad del suceso opuesto. Para obtener esta probabilidad, lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula de la distribución binomial, que es x igual a k, sería el número combinatorio n sobre k, siendo n en nuestro caso 10, ¿de acuerdo? Por p elevado a k, multiplicado por q elevado a n menos k, siendo q 1 menos p. Bien, vamos a hacerlo ya todo del tirón. La p de x mayor o igual que 2, es decir, que me dirá que sobrevivan al menos dos peces, va a ser 1 menos, abro aquí un corchete y sería el número combinatorio 10 sobre 0. N es igual a 10, K es igual a 0, P que es 0,1, K que es 0, Q aún no lo he calculado, pero bueno, es simplemente 1 menos 0,1, lo cual da 0,9, ¿vale? Así que sería 0,9 y aquí sería 10 menos 0, 10. 10 menos 0, 10. Y ahora continuamos con la probabilidad de que x sea igual a 1, que sería 10 sobre 1, 10 sobre 1, 0,1 elevado a 1, ya que k ahora vale 1, y por 0,9 elevado a 9, ya que sería 10 la n menos 1 la k, 9. Bien, esto no merece la pena que se nos salga más largo el vídeo para obtenerlo. Y esto da 0,2639. 0,2639. Es decir, sería un 26,39%. Si os quería comentar con la calculadora cómo podemos hacer el valor de 10 sobre 1, 10 sobre 0, 10 sobre 8, cómo lo podemos hacer con la calculadora para no liarnos. Tenemos que buscar una tecla que se llama NCR. En mi calculadora está, como veis, encima de la división. No sé si se ve aquí. Ahí aparece el NCR. ¿De acuerdo? Entonces simplemente lo que tengo que hacer sería 10, el Shift, el NCR. Y ahora pondríamos 10 sobre 1. Pondríamos un 1. Y esto, como veis, nos da 10. Si tengo que hacer el 10 sobre 5, por ejemplo, pues sería 10, la tecla Shift, la tecla NCR,
y ahora el 5. Le doy al Enter y me sale 252, que sería ese número combinatorio. Entonces es importante que en el examen de BAU no perdáis el tiempo en realizar los factoriales y todo eso, sino que lo hagáis con la calculadora, que para eso tenemos esa herramienta. Bien, en el apartado B nos dice, si en un tanque de la piscina hay 200 peces, me vais a permitir que vaya por aquí borrando ya, hay 200 peces, entonces ¿qué ocurre? Que esto se va a transformar en una distribución normal, ¿de acuerdo? Porque ya tengo una N bastante grande. 200 peces usando aproximación normal, además me lo dicen en el enunciado que tengo que hacer una aproximación normal, hallar la probabilidad de que hayan sobrevivido al menos 10. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 10. Bien, esto en principio, utilizando herramientas de cálculo como por ejemplo Microsoft Excel, podríamos realizarlo, digamos, a mano. O sea, es decir, podríamos realizarlo de la misma manera como lo hemos realizado aquí. Pero para eso existe la aproximación binomial anormal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si se cumplen las condiciones para que pueda hacer la aproximación de binomial anormal. Este sería el apartado B. La primera condición que tiene que cumplirse es que n sea mayor que 10. Y efectivamente lo cumple porque vale 200. Después tiene que cumplirse que n por p, que en nuestro caso vale 200 por 0,1, o sea 20, tenga que ser mayor que 5, que también lo cumple. Y luego tengo que ver que n por q, que sería 200 por 0,9, y eso da 180, que es mayor que 5, por lo tanto también lo cumple. Bien, una vez que hemos comprobado que se cumplen los criterios para poder pasar de binomial a normal, lo que vamos a hacer es pasar la distribución de una binomial que tenemos, que era 10,0,1, a una normal. Y la normal, ¿qué es lo que sería? Sería n por p, raíz cuadrada de n por p por q. Entonces, n por p, ya lo tengo calculado, que vale 20. N, 20. Y si calculamos la raíz de esto, sería raíz de 200 por 0,1 por 0,9. Vale, y eso si lo operamos, nos queda que n es igual, o es una n de valor medio 20, y de desviación típica raíz de 18. Lo vamos a dejar así para no ir arrastrando demasiados decimales a la hora de operar, que luego, como estamos trabajando con números muy sensibles, que en el que hay muchos decimales, pueden variar algo los resultados. Bien, lo siguiente que hacemos es la aproximación de Yates, ¿vale? Estamos transformando una distribución que es discontinua, que es discreta, a una distribución continua. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es esta corrección de Yates. Recordar que esta corrección de Yates solamente se hace cuando n es más pequeño que 1000. Para valores de n mayores que 1000, en principio no hace falta realizar la corrección de Yates. Bien, la corrección de Yates, el truco que yo utilizo es el siguiente. Cuando x es menor o igual que k, esto lo que tengo que hacer es sumarle 0,5. Entonces, cuando cambia algo en este primer comparando, en este primer operador de comparación, y cuando digo algo puede ser el igual, puede ser el menor, ¿vale? Tanto el igual como el menor pueden cambiar, cambiaría el signo de 0,5, pasaría a menos 0,5. Entonces, en este caso yo tengo que p es x mayor o igual que 10. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que p de x', es decir, hecha la corrección,
va a ser mayor o igual que 10. Si os dais cuenta, hemos cambiado el menor por el mayor. Por lo tanto, hemos hecho solamente un cambio, ya que el igual permanece. Así que hay que restarle 0,5. ¿Vale? Hay que restarle 0,5. Por lo tanto, sería la probabilidad de que x' sea mayor o igual que 9,5. Que 9,5. Bien, lo que tengo que hacer ahora, a continuación, es tipificar. Para tipificar, si nos acordamos, lo que hacemos es aplicar esta formulita. Z igual a x menos la media partido por la desviación típica. X, hemos dicho que es 9,5. La media vale 20. Y la desviación típica vale raíz de 18. Bien, pues eso sale un valor de menos 2,47. Es decir, me están diciendo que calcule la probabilidad de x mayor o igual que menos 2,47. Bien, aquí tenemos que pensar un poquito cómo obtenemos esa probabilidad. Primero, que es mayor o igual, y segundo, que es un valor negativo de z. Me vas a permitir que borre el punto 1, que ya no nos hace falta, y vamos a continuar aquí arriba. Aquí vamos a poner un asterisco para que no nos perdamos, y aquí ponemos un asterisco para decir que continuamos aquí. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que p de x mayor o igual que menos 2,47, yo lo quiero transformar en esto, en p de x menor o igual que 2,47. Vale, ¿y qué es lo que ocurre aquí? Que yo tendría que poner un 1 menos, porque ha cambiado el signo de comparación. ¿De acuerdo? Y tendría que poner otro 1 menos, porque ha cambiado el signo de menos 2 a más 2,47. Por lo tanto, los unos se irían. Y la probabilidad que queda es la misma. Bien, si buscamos en la tabla, esto nos da una probabilidad de 0,9932. 0,9932. Y esa sería la solución que nos pedían. Bien, como veis, esto es un ejercicio típico de la primera parte, distribución binomial, la segunda parte, adaptación de distribución binomial anormal. Bien, si el vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y en compartirlo con vuestros compañeros. Muchas gracias a todos y un saludo.